campeonato, pero que estén en una buena posición en la tabla, sin lugar a duda que motiva mucho más a toda la gente ver el partido. Pero bueno, va a ser un partido interesante, dos grandes equipos y bueno, esperemos que el Atleti gane. Bueno, a veces todos nos equivocamos, cometemos errores y él debe ser el jugador, la persona en este momento más molesta por ese error que cometió, ¿no? Porque la verdad que fue una situación que era innecesario. Bueno. 50-50, quizás, bueno, 51-49 a favor nuestro, porque Banda Metropolitano aprieta mucho y es muy difícil jugar allí. Es una ventaja, es un jugador número 12. Esto cambió la mentalidad del Atlético de Madrid. Son muchas ya las temporadas de sostener un máximo nivel, el grandísimo entrenador. Y justamente lo que me sorprende es cómo es capaz año tras año, a pesar de cambiar de jugadores y demás, transmitir esa pasión, ¿no? Esa intensidad con la que bueno, juegan sus jugadores. El Atlético de Madrid viene algunos años ya jugando bien, un equipo muy intenso, ¿no? Porque Simeone, el entrenador, como jugador era así y ahora como entrenador lo hace lo mismo y su equipo se lo ve con su cara, ¿no? Con su manera de jugar. Y el Madrid tampoco está viviendo su mejor momento, pero es el Real Madrid, entonces tiene que tener mucho respeto, ¿no? Mucha igualdad, porque hay mucha igualdad, los equipos en un punto de diferencia y dos puntos de diferencia, una liga muy igualada, muy competida, llevamos la jornada.